General, aquí equipo Alfa. Vamos tras el objetivo. Hola, gente. Bueno, a ver qué dicen. ¿Ya? Sí. Vamos tras el objetivo. Bueno, pues eso, hola, gente. Estamos en un nuevo vídeo, justo donde lo hemos dejado, tras pasar esa puerta. Aquí veo que hay un... Sí, un choque apalmado. Todo jodido, por lo que vemos. Y bueno, ponía y persigue a la bow, a la arma biológica. En fin, vamos a ver qué sorpresas nos deparan estos pasillos tan estrechos. Madre, yo me pierdo por aquí. Mira, vamos a jugar. Ay, pensé que era... Hostia, cómo estoy. Pensé que era un futbolín primero, madre mía. Me hay un tapete verde. Ah, un futbolín. Pero qué va. Va a ser que no. Ese es el objetivo. Maldita sea, ¿por qué esa cosa no se deja ver? Hostia, ese es el objetivo. Porque quiero tocarlos a dos manos, por lo visto. Batelita. Vale, vale, muy bien. Seguimos en China, ya lo podéis saber por las puertas. Soy pesado con él, pero bueno. Ya lo sabéis cómo va el tema, ¿no? Encontraré a quien lo haga. ¿Pero oyes lo que estás diciendo? A tu puesto, soldado. Ya habéis oído. En marcha. ¿Cómo vamos a acabar con esa cosa si ni siquiera la vemos? Bueno, que se ponen las cosas tensas entre estos dos, ¿eh? Y el Chris que pone orden ahí, ¿eh? Aquí mando yo y te caes la puta boca. ¡Madre mía! Sí, sí, que está tensa la cosa, está. En fin, vamos a seguir buscando a esa, ya habéis visto, especie de serpiente que se camufla en la hostia, ¿eh? No, tú no. Pedazo serpiente, telita. Otro que ha palmado. Tú no, joder, es un chaval. Pues me parece a mí que sí. Pedazo serpiente. Tengo entendido que el Resident Evil 1, que es el único que no me acabé, salía un enemigo que era una serpiente. Y el Resident Evil 1 tengo en el PC la versión remake, con gráficos ahí mejorados y tal. Es, venía de... con un emulador, vamos, lo emulo de GameCube y tal. Y con subtítulos en español. Y lo tengo pendiente por ahí. No sabe Dios dónde está. Y eso, que tengo el Resident Evil 1 pendiente. Pero vamos. Hostia. Madre que lo parió. Tela. Te sale del techo, te sale de vete tú a saber dónde. Y luego no lo vemos. Está bajando por las escaleras. Aquí. No te creas que te vas a escapar, Escoria. Vamos, vamos. Esto nos que no se nos escabulla otra vez. ¿Eh? Dios. Help me. Ahí, ahí. Mira cómo hacen una X con las armas. Informad de la situación. Uy, madre. Aquí, Pierce. Estoy nos hemos separado. Capitán, no encuentro a Jeff. Ha desaparecido. Tienes que controlarte, Marco. ¿Dónde estás? En la primera planta. Mierda. Creo que esa cosa está aquí. El objetivo está en la primera planta. Venid todos aquí ya.
Vale, pues a buscarlo en la primera planta, sí, pero luego si se camufla, vete tú a saber. Se esconde el cabrón y no lo encuentras. ¡Raid! Mientras ya. ¿Qué ¡Maldita es esto? A sea! ver, otro que ha palmado. Este le va a dar algo, ¿eh? Con la obsesión que tiene desde que le pasó eso en el sitio ese de Donia, que palmaba ahí su equipo. Se quedó obsesionado con eso, con lo de proteger al equipo y. Ese que grita, y ves que están cayendo aquí uno voy, a uno tío. Ahora y vamos. ¡Aguanta un poco! ¡Marco, no te muevas! ¡Mantén la posición! ¿Me oyes? ¡Es una orden! ¿Veis? Está el tío aquí que vamos. En fin, vale, escaleras arriba. ¿Dónde está aquí el objetivo? Ah, vale. Bueno, a ver si hay algo por aquí. Me gusta mirar. Es que soy un poco cotilla. Nada, no veo nada interesante, no parece que lo haya. Pues vamos a petar la puerta esta, venga. Ayúdame a reventarla. Vale, bien, bien. Uy, míralo. Serpiente cabrona. Vemos con ese montón de mierda y vale. Acabemos con él. Sin voy a cargar. Montón de mierda, lo llama. Uy, perdón. Venga, a por el montón de mierda. Pobre diablo. Otro, mira, tío. Fua. Se ha quedado bonito, ¿eh? Madre mía. Ay, ay, hostia, mira, qué exagerados. Uy, que salta algo por aquí. ¿Dónde estás, hijo de perra? Ya era hora de que aparecieras. Bueno, pues parece que lo tenemos, sí. Rota la bow. Madre mía, ya se ha balanzado hacia mí el hijo puta. Serpiente de los cojones. No la veo. Estamos con un matadero, parece. Hay cerdos ahí colgados. Bueno, bueno, bueno. Que no me entero de dónde me vienen las hostias. Buah. Hago el disparo rápido para ver si me autoapunta el bicho, pero. O sea, me hacen un disparo automático hacia el bicho para saber más o menos por dónde está, pues nada. Mira aquí. Vale, se le ve un poco cuando eso, pero si no te fijas. Si te está de espaldas, si está así camuflado, pues no te enteras. O así del lado, no te fijas mucho. Aquí lo tenemos. Hola, lanzagranadas aquí. Venga, toma, 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 toma. Suelta, suelta. La había pillado. Hijo puta. Creo que se ha ido por ahí, capitán. Se pira. Vamos a perseguir. ¿Se puede ir por aquí? Uy, oigo a la serpiente por ahí. Voy a pillar esto. Vale, bien. Y veo que por aquí no hay salida, ¿eh? No veo nada. Nada de nada. Buah. Será por dentro, supongo, entonces. Pues será por donde se metió. Vamos a arrastrarnos aquí. ¿Es un arrastrado? Está allí. Joder, está dándole parpero a mi compañero. Madre, me he quedado reventado ahí de tanto arrastrarme ahí. Gracias, pero no necesitaba. ¿Dónde está? A ver, aquí. Ahí. Acaba con él. Con el montón de mierda. Munición y experiencia. Joder, me jode más cuando se pira. Madre. Ahí hay munición de esto. Bien, bien. Hasta la cara ya, bicho mierda. Nada, en mi caso. No aparece.
Pues yo me pongo la escopetilla, ya verás. Ahí, 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 ahí. Joder, puta. Toma, cabrón. Ahí hay un montón de mierda, como lo has bautizado tú. Joder, se ha pillado. Y si somes, joder, y si somes. Ah, mira, si somas, si somas. Toma. Intento darle en la boca, a ver si le afecta algo más o qué. La serpiente más dura, ¿no? Se ha pirado otra. Ay. Hostia, creo que ha cogido algo ahí. Hostia, ha sido un tío. Tras él. Vale, se ha pirado. Perseguimos, perseguimos. Abre ahí, abre ahí. Vale, se lo entró. Mira, esto no ha petado la puerta, esto, hostia, la han hecho buena, ¿eh? Puta serpiente, nos ha tirado aquí. Derrota a la Bow. Hostia, que está por aquí. Digo yo que no nos han mordido, la caputa. No, cosquillas. Vale, hay que hacer algo con eso, por lo visto. Pues nada, vamos a buscar la manera de... ¡Mierda! ¡No! ¡Puta serpiente de mierda! ¡Déjame! ¡Corre, corre! ¡Joder! Quiero subir las escaleras estas. ¡Sube, sube! Vale, vale, vale. Aquí ya parece que estamos mejor. Pero aquí había esto. Estoy petadísimo de cosas. Vale, le da corriente. ¡Marco! ¡Pon esto en marcha! Hostia, se ha soltado. Estoy en ello. Por lo visto hay que darle la corriente. Dale, dale. Me ha dado una buena descarga. En fin. Que pase otra vez y le damos. Hostia, que ahora sube para arriba, el hijo puta. No me jodas, tío. A ver. Ahora. Ah, no, pero vuelvo otra vez por arriba. Mierda, tío. Esto tiene que darle uno y otro despistarle o algo. Pues venga. A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Le doy yo? Sí, le doy yo. Va y sigue viniendo. Venga, hombre, no vengas a por mí. Vete para abajo, hombre. Esta serpiente de mierda. A ver si pasa ahora por abajo, que está el compañero abajo. Vale, está despistando. Ahora sí, ¿no? Sí, 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 ahora sí. En el momento justo. Ahí, cazado, hijo puta. Digo yo, ¿no? ¿Has palmado? Hombre, vaya, mira qué dientes todo torcido. Parece Ronaldinho. Madre mía. Marco, ¿estás bien? Marco. Vale, bien, chavales, bien. Uf. Marco. Oh, Marco. Sí, hombre, sí, está de puta madre, chaval. Venga, sube, que tengo prisa. Venga, sube ya. Ayúdame. Ayúdame a mí también, ¿eh? Vale, ahí. Bien, chaval, bien. Bueno, al menos lo hemos matado. Ay, ay. No pienso parar hasta que tenga su cabeza en una pica. Ok, siguiendo la persecución. ¡Mierda! Que me enchufa, mira. Si solo me ha acercado el enchufe. Mira la corriente. Joder, tío. Y tú lo ponías y todo. Y... No sé cómo no te ha matado. Que sí, que voy. Dale, dale. Ahí, muy bien. Buena. Es tenemos que retirarnos, es muy peligroso. ¡Capitán! ¿Me buscabais, chico? Bienvenidos a China. ¡Ada! ¡Espera! No tenemos alternativa, hay que matarlo. Él lo haría por nosotros.
Marco. Bueno, le han metido una mierda de esas y lo han mutado. Y una mutación rarísima, es como un enjambre de avispas o algo así, o de abejas. Sea una cosa ahí grande. ¿Será algo que hay que disparar al punto débil o qué? Yo me lío ya. ¿Ya está? ¿Ha palmado? Sí. Hostia, vaya tela. La C4 que llevaba el tío. Los que hay C4 estáis destinados a morir, me parece a mí. Primero el fin ese y ahora el marco este. Explosivo el C4 de marco. Bueno, a ver. Aquí palma todo, Dios. Al final nos quedamos yo y este partido. Al final, verás. ¡Vente! Bueno, espera. Mira, sí, hay cosas aquí para pillar. No voy a ser que me deje algo atrás. Aunque hoy bastante lleno de cosillas, oye. No voy mal tampoco, voy bien servido. Todo ahí bien cargado, menos esto, mira. Esto lo cargo ahora. Lanzagranadas. Ahí está. No lo uso mucho, pero bueno. Y esto, como no, no puede faltar. Vale, ahora sí. Ahora nos largamos. Venga, ven, pardillo. Dale ahí. Ah, mira, tengo que hacer 4. Peta. Bueno, a ver. A ver qué se cuece por aquí con estos dos. Chris, tenemos que mantener la calma. Después de lo que nos ha hecho, ¿cuántos hombres han muerto por culpa de esa zona? Estoy contigo, capitán, pero tu venganza personal no nos va a llevar a ningún sitio. Si no te hubiera cegado la sed de venganza, podríamos haber evitado esas muertes. Cállate. ¿Sigue importando realmente algo la misión? ¡Cállate! Lo siento por todos los hombres que han caído porque creían en ti. ¿Qué ha pasado con el legendario Chris Redfield, eh? ¿Qué ha pasado con él? Menos mal que Finn no está aquí para verte. Voy a por Ada. Central, aquí líder alfa. Necesito la ubicación de Ada Wong. Voy contigo. Alguien tiene que vigilarte, tanto si quieres como si no. Bueno, qué tensión, ¿eh? Pues sí que había tensión, ya veis. Ni después de cargarnos a la serpiente se corta la tensión. Ubicación. Ada Wong ha salido de la ciudad, dirección sur, al puerto. Central a todos los equipos. Se ha avistado a Ada Wong dirigiéndose al sur rumbo al puerto. La queremos viva. Sí, bueno, eso de viva ya veremos a ver lo que decidimos aquí. Porque no os veo yo muy convencido, sobre todo a uno de estos. Está el Chris aquí, vamos. Modos de las armas, lo que decía, sí, el E1 y triángulo y algunas armas tienen varios modos de disparo. Yo voy a lo convencional, pero sí, por ejemplo, Leon tiene 2 pistolas. Yo no lo usé en la campaña, pero bueno, a ver, persigue a Ada Wong. Pero no te pongas en mi camino. Mientras no vuelvas a pasarte de la raya, no será un problema. Ada se limita a jugar contigo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? No soy tan estúpido como para tragarme sus patrañas. Deberías tener un poco más de fe en tu capitán. No me doy cuenta, soy gilipollas. Bueno, en fin. Vamos a persecución. Si me te adelantas a mí, deja de pasar, hostia. Venga, ahora. Bien. ¡Vamos! Hostia, hay láseres por allá, nos están apuntando. Pone francotiradores. Mira, 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 mira. No me pillen por aquí, qué mal sitio estoy. En mal sitio estoy, madre mía. Joder, cuando salta el primero me joden. Tengo que esperar un rato. Vale. 70 y pico metros todavía. Ya te han dado, ¿eh? Uy, saltamontes. Es que si os fijáis, tiene las patas con saltamontes, ¿eh? Vale, vamos. Venga, venga, con paciencia y con cuidado. De momento no me han tocado. No los veo tampoco muy bien por donde salen. Mira, salen. Fuera, muere, cabrón. ¿Se convierte en capullo? Creo que sí.
Sí, eso luego muta, creo. Suele salir algún mamón de ahí. Algún bicho raro. Normalmente. Bueno. No, no se puede petar. Corre, salto. Vale. Estamos cerca ya, joder. ¿Es por aquí? No. ¿No? Joder. Cruces de láseres. ¿Cuántos láseres, por Dios? Vaya que me lío. ¿Por dónde es? Vale. Creo que por aquí no voy bien. Sí, hostia, insulta un desafío. No, voy bien. Ahora te peto, ¿no? Vale. Uno menos. Uah. Este tío está obsesionado, ¿eh? Con matar a esa. Bueno, no dice matar, aquí dicen que queremos con vida, pero... Yo para mí que este llega y lo que sea, pim pam y venga. Vale, bueno, estoy ya bastante lleno de munición por lo que veo. Eso de mi experiencia, que eso no... No pasa nada, no se me llena. Vale, aquí, capullo. Bien, bien. Capitán, contrólate. Ese helicóptero está a punto de abrir fuego. Somos presas fáciles, busquemos cobertura. ¡Maldita sea! Pierde la vista del helicóptero. Joven con los helicópteros aquí, ¿no? Nos hemos tenido que tirar abajo uno. Ahora este, que tendremos que tirar, ya verás. Bueno, a lo mejor no. Nos pone a huir. Bueno, perderlo de vista. Vale, por aquí. ¡Sube, cabrón! Bien. Vale. ¡Calla y corre! Vamos, vamos. ¡Calla y corre! Eso, espérate, mejor anda. Que no está la cosa para pararse por lo que estoy viendo. Tío, corre, corre, corre. ¡No pares! No pares. Lo tiene ahí engatillado ya. ¡Ah! Hostia, tiene mala puntería el cabrón, porque los tenía huevo, la verdad. Se está dejando. Bueno, ya te arrepentirás. ¿Qué? Venga, tío. Ay, ay, ay. Ya lo han matado al tonto el culo. En fin. No pasa nada. Le damos otra vez y fuera. Venga, vale. Muévete, muévete, muévete. Que ya la cosa está seria. Tanto fuego, tantas explosiones. La campaña este a veces lo que os decía. No chamada. Más acción. ¡Calla y corre! Más. No sé, todo más por llamarlo de una manera, ¿vale? Más militar, por decirlo de alguna manera. No sé, una explicación un poco rara, pero... No sé. Y a ver cómo están las otras, dos siguientes, porque os digo. Me ha pasado el lío, estamos en esta del Chris. No me quedarán otras dos todavía. En su día cuando lo esté subiendo, a ver cuánto dura este juego. Quedará un poquillo, yo creo. Bueno, a ver, a lo mejor no pararse mucho, porque si no... Vamos, 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 corre, 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 hay que llegar, tío. Venga, no queda nada. Vamos. Corre, salta y bien. Central, aquí, control. Alfa, vale, contacto visual con Ada Wong, vamos tras ella. Aquí, central. Hemos avistado a Ada Wong descendiendo por el canal. Equipos Charlie y Delta, formen un perímetro en torno a Kuchen. Vale, desde aquí podemos derribar ese helicóptero. Lo que tú digas. ¿Ves? Hay que tirarlo. Derriba el helicóptero, joder. Vaya capitulillo. Hay que tirar el helicóptero, la hostia. No va a estar fácil, ¿eh? Aquí estamos aquí, hijo puta. A ver. Mira, esto es un restaurante. Mira, tiene unos platos que preparados y todo. Joder. A ver. ¿Dónde estás, capullo? Helicóptero. ¿Who are you? Otra zona de restaurante, los patios preparados. Ya veis, hay tiros y todo, pero los platos ahí están intactos para ponerse a sentarse y comer. Madre mía. No lo veo el helicóptero, joder, pero salga por aquí, porque no puede ir. O salga por aquí y me pille, me revienta. No sé si mi compañero le está dando. Vale, granadas. Esto ya va a venir bien. Pues si necesitamos tirar. Se tiró por aquí. Echaos ahí de la pared. ¡Hala! Mira, 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 mira. No lo veo. A la derecha, ahí. Vale. Pues sí, ahora va a tocar la granada. La granada. Desde el suelo. Venga.
Oh, sí señor, abajo. Bien. Joder, no deja ni cargar. Que siga la voz. Vale. Vamos a perseguir, tío. Voy a equipar esto. Lleva el cuchillo. Estoy aquí un poco loco también, ¿eh? Fuegos artificiales. Asunto resuelto. Ahora vamos a por Ada. Recibido. Bien. Sí, señor. Vale, vale, vale. Voy por ahí, ¿no ves? Bueno, a ver, sigamos la persecución. A ver, pues me los manda aquí la misión. Uy, ya vienen los enmascarados japoneses, chinos, o lo que sea. Chinos, chinos, mira. Es típico decir cuando ves un japonés, mira que chino. Y ahora que son chinos, de verdad, digo japoneses. Si es que... Madre mía. En fin, vale, por aquí. Hostia, mira qué pandilla. La pandilla gráfica, va. Una coqueta limpia. Venga, bueno, tengo granadas de estas, venga, para cegarlos un poco. Toma. Bien, 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 bien. Toma, sí señor. Ahora, tomar por culo. Vale, sí señor. Vale, igual. Vale. Ok. ¿Dónde vamos, chavales? Por aquí no. Es por ahí, vale. Bueno, yo creo que voy a ir cortando, que este capítulo está hablando bastante. Y bueno, voy a despedirme, espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.